El presidente de la Cámara de Comercio en Tuxtepec, Ángel Galán, presentó en una rueda de prensa a 8 nuevos concejales que integran el comité directivo de esa dependencia. Toda vez que dijo, está en los estatutos de la Cámara cambiar a 8 de los 16 concejales en el mes de mayo. Los estatutos marcan que se cambien 8 consejeros y 8 consejeros nuevos entran. En total son 16 consejeros. Y aparte tenemos vicepresidentes. El presidente de la Canaco presentó uno a uno a los 8 concejales, los cuales pertenecen a las diversas ramas productivas del comercio tuxtepecano, así como concejales que se integran a esta cámara provenientes del municipio de Loma Bonita. Durante esta reunión estuvo presente el regidor de Obras Públicas, Fernando Huerta, en representación del presidente municipal, quien dijo trabajarán conjuntamente con el sector comercial desde el área que representa para darle mayor realce al comercio tuxtepecano. Con imágenes de Iván Nava, informó para GM Televisión, Raúl Otoniel.